más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos. Recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias. Y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Señoras y señores, tengan todos muy buenos días. Aquí estamos. Hoy es sábado 29 de junio del año 2024. Se acaba el sexto mes de este año. Arrancamos Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República a través de la Radio Nacional de Colombia. El presidente del Senado es Iván Name Vázquez, Robinson Castillo Charris, jefe de información y prensa. Estamos listos con Rodrigo Meléndez, Alexander Ariza, Geraldine Ávila, Marlon Yepes y José Alfredo Fruto. Estas son las noticias que vamos a desarrollar en los siguientes minutos. Presentamos las conclusiones de lo que fue la rendición de cuentas del periodo julio 2023, julio 2024 en cabeza de Iván Leonidas Name Vázquez. Presentamos un completo informe con el periodista Rodrigo Meléndez. José Alfredo, muy buenos días para usted y toda la audiencia de la Radio Nacional de Colombia. Se cumplió este jueves 27 de junio la rendición de cuentas de la mesa directiva liderada por el presidente Iván Leonidas Name. Algunos senadores manifestaron sus opiniones con respecto a lo que ha sido la legislatura 2023-2024. El senador del Pacto Histórico, Carlos Alberto Benavides, expresó su reconocimiento a lo que llamó un escenario para avanzar. Yo quiero hacer un reconocimiento a la mesa directiva entre el senador Name, la senadora Pizarro, el senador Didier. Lograron construir un escenario que permitió que se avanzaran proyectos tan importantes como la reforma pensional. Y también hay que decirlo, crearon un escenario al interior del Congreso de participación y de garantías. En un año, en una legislatura difícil, hay que generar ese reconocimiento y mostrar la necesidad justamente de que las mesas directivas sean plurales, pluralistas, que expresen la composición del Senado. La senadora de la Alianza Verde, Andrea Padilla, señaló que hubo garantías y afirmó que los integrantes de la mesa directiva fueron muy juiciosos en el manejo de las sesiones. Lo que tiene que ver con Senado, muy juiciosos, también en la plenaria, creo que fue un trabajo en el que se dio toda la garantía para la oposición, para los sectores del gobierno, se tramitaron las iniciativas, yo creo que fue un muy buen ejercicio. Siempre lo que pedimos los congresistas es garantías para el trámite de proyectos y para el debate de control. Por su parte, desde la oposición, el Centro Democrático, el senador José Vicente Carreño resaltó que la mesa directiva cumplió un trabajo maravilloso. Fue una mesa directiva garantista. El senador Irán Name, la senadora María José y Didier Lobo fueron muy garantistas. Lo hicieron con mucha altura. Lo reconocemos, lo agradecemos. Me parece que hicieron un trabajo maravilloso. Esperamos que con la nueva mesa directiva también tengamos esas mismas garantías por el bien del país. También en la oposición, desde el partido Cambio Radical, la senadora Ana María Castañeda resaltó que la mesa directiva le dio garantías a todos los partidos y que estos fueron tratados por igual. También indicó que fue una mesa comprometida y con grandes logros legislativos. Podemos decir que hemos tenido un año de garantías, una mesa directiva que ha correspondido con su labor, donde todos los partidos se han sentido que han tenido oportunidad, espacio, que a todos se han tratado por igual y por supuesto de grandes logros legislativos, una mesa directiva comprometida y que así mismo esperamos que sigan las que vienen. Ahí vamos a estar trabajando fuertemente para sacar adelante todos los proyectos de ley que necesitan los colombianos y el país para seguir adelante. Al iniciar su intervención en la rendición de cuentas, el presidente del Senado, Iván Name Vázquez, hizo hincapié en que la primera autoridad política del gobierno es el Congreso, el cual no es una empresita del Estado. Hay quienes creen que el Congreso es una empresita más del Estado. Y entonces a veces se preguntan, ¿por qué hay tanta gente en el Congreso? Es una ignorancia fatal de críticos del Parlamento que existen en todas las democracias, porque el Parlamento usualmente no es tan popular entre los estamentos del poder, porque es el primero, no el segundo. La primera autoridad política en la democracia es el Capitolio, el Parlamento, el Congreso, no el gobierno ni el presidente. Esa es la primera autoridad de gobierno. Y nosotros no somos una empresita de 40 empleados, somos la rama legislativa del poder público, como existe la rama ejecutiva con
200,000 empleados, no sé cuántos son, no soy estadístico. O como existe la respetable y sagrada rama del Poder Judicial. También con una... ¿Saben cuál es la cobertura de la rama judicial? Bueno, yo no sé. Pero estamos hablando de miles, de miles, de miles. Entonces la rama legislativa, a los críticos del Parlamento, que son siempre bienvenidos, somos una rama del poder público en la que reside la primera autoridad política de la nación. La nación es el concepto del pueblo. El Estado tiene tres componentes. Digamos que el concepto de país tiene un primer concepto sin el cual no existe. Muy fiel a la bandera de su administración en cuanto a la descentralización administrativa y la procura de regiones autonómicas que le llevó a liderar 9 audiencias públicas en diferentes regiones del país, el presidente Iván Name lamentó que como Estado estamos mal organizados por causa del modelo centralista que impuso Simón Bolívar hace más de 200 años y que nos mantiene aún en guerra. Y resulta que ahí es donde está la clave de nosotros, que estamos mal organizados como Estado, nuestra nación en nuestro territorio. Ese desfase lleva 200 años, porque el señor Simón Bolívar, el mito y su leyenda, ese talismán de las letras de la historia, nos dejó un modelo napoleónico monárquico, quería ser hereditario incluso cuando dictó la Constitución de Bolivia. Y entonces tenemos un modelo de un presidencialismo casi copiado. Santander fue que lo pudo morigerar un poco. De ahí viene la disputa entre santanderistas y bolivarianos, centralistas y federalistas. De ahí viene nuestro atraso, nuestra pobreza y nuestra guerra. No porque seamos violentos, son violentas las instituciones. Rendición de cuentas del presidente Iván Name. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Las visitas guiadas al Congreso de manera virtual son una realidad, pero ¿quiénes pueden participar? Desde la Unidad de Atención al Ciudadano, la doctora Ligia Suárez nos cuenta. Colegios, universidades, grupos organizados que pueden ser delegaciones internacionales, grupos organizados familiares de ciudadanos colombianos y extranjeros. ¿Qué esperas para conocer cómo funciona el Congreso? Envía un mensaje al correo visitasguiadascongreso@senado.gov.co y haz parte de esta experiencia. Una campaña de Voces del Senado. Mucha atención, que el río Ranchería será sujeto de derechos. ¿De qué se trata este proyecto? Todos los detalles, elementos de la información, la noticia ampliada con Edgar Enrique Castañeda. Pepe, oyentes, compañeros, muy buenos días. El río Ranchería en el departamento de La Guajira fue declarado sujeto de derechos y primer río que recibe este reconocimiento en el país. Esta fuente fluvial que nace en la Sierra Nevada de Santa Marta y desemboca en el Mar Caribe es fundamental para la comunidad guayú. La aprobación de este proyecto devuelve el agua y la dignidad a las comunidades indígenas. Además, es clave para la restauración socioambiental de La Guajira. Así lo afirmó la senadora Marta Peralta. Bueno, para La Guajira significa una protección a la fuente hídrica más importante de nuestro departamento. Esta protección jurídica que hoy se brinda desde el legislativo va a permitir que no haya más desviaciones de ríos, que no se estén, por ejemplo, tampoco haciendo exploraciones y explotaciones de recursos minerales, minería, carbón, etcétera, petróleo, en el río Ranchería, y pueda brindarle toda la posibilidad y las garantías a las presentes y futuras generaciones de que contemos con el agua. Y pues para el país es primera vez que el Congreso de la República legisla sobre la declaratoria de un río como sujeto de derecho. Todos los antecedentes que habían eran vía jurídica, vía judicial, pero nunca el legislativo se había atrevido a hacerlo, de manera que hoy es un hito histórico para nosotros y que desde La Guajira se empiece a cuidar el agua, las fuentes hídricas, todas sus cuencas, sus afluentes, para que el agua siga existiendo, porque el agua es vida. Enrique Castañeda, Voces del Senado. Al aire, Voces del Senado. Están escuchando Voces del Senado. Y
Los congresistas tendrán que rendir cuentas directas a la ciudadanía. Esta es una importante iniciativa del senador conservador del departamento de Antioquia, Germán Alcides Blanco Álvarez. Entrevista completa sobre el particular con el periodista Alexander Ariza. Así es, Pepe Oyente, se dio trámite en último debate al proyecto de ley estatutaria que busca que los congresistas le rindan cuentas a la ciudadanía, es decir, que a través de informes públicos la ciudadanía podrá consultar de manera digital la rendición sobre los proyectos, debates, audiencias, cómo avanza su gestión y la votación frente a las iniciativas de los diferentes congresistas. El presidente de la Comisión Primera, el conservador Germán Blanco, explicó. Bueno, la gran verdad es que los congresistas ya rendimos cuentas, porque existe un código ético disciplinario del congresista, pero hizo curso en años anteriores un proyecto que obligaba la rendición de cuentas a la ciudadanía de manera directa. Hoy no existe. Hoy se rinde un informe de gestión. Se entrega a las secretarías y ellos le hacen una publicación a través de distintos medios. No, ahora se está obligando a que el congresista, presencial o virtual, rinda cuentas directas a la ciudadanía, a sus electores o no electores, en espacios donde se pueda discutir o controvertir sanamente. Ese es un principio general de la democracia. Existe en casi todo el mundo. Esos son los congresos transparentes y de puertas abiertas a la ciudadanía. Esta ley marca un hito muy importante en la historia del Congreso colombiano. Justamente, senador, esta es una iniciativa congresional. Efectivamente, con la representante Catherine Jubinado, quien les habla, nos sentamos a evaluar experiencias internacionales, la OCDE, Parlaméricas, algunas legislaciones de países de Latinoamérica y de Europa, y nos encontramos con que lo mínimo en la democracia es que se responda. Así como rinde cuentas un gobernante de una elección unipersonal, un alcalde, un gobernador, pues también debe hacerlo un corporado. Nos falta extender la norma a concejales y diputados, pero vendrá más adelante que se pueda hacer. Hoy es a congresistas. Los congresistas no pueden venir acá a callar, a ser áulicos, a votar como le ordenen sus bancadas o sus gobernantes, sino a proponer en un dinamismo muy especial. Por eso la rendición de cuentas es: ¿qué proyectos presenta usted? ¿Cuáles son los argumentos de esos proyectos? ¿A qué debate llegan los proyectos? ¿Cuáles son leyes de la República? ¿Qué debates de control político usted hace? ¿Qué audiencias públicas usted determina? ¿Qué mesas técnicas? ¿Qué reuniones hace con la sociedad civil o con el Ejecutivo representado en las distintas instancias para favorecer los intereses generales, no los intereses individuales? O sea, es un proyecto demasiado importante. Senador, una última. Esto es prácticamente mostrarle al pueblo que el Senado está trabajando en proyectos y en debates. Es mostrarle eso a la ciudadanía. Más que la rendición de cuentas, es mostrarle a la ciudadanía que hay un Congreso trabajando conforme a las expectativas de la ciudadanía. El que no, entonces que le responda a la ciudadanía. Pero es también llamarle la atención al ciudadano del común de que entienda y sepa por quién va a votar. ¿Qué está haciendo la persona en el escenario de la corporación a la que ha sido elegida? ¿Y qué proyectos y de qué interés está presentando? Para que después sepan escoger. Uno de los aspectos más importantes de la democracia es la elección. ¿A quién se escoge y por qué? Alexander Ariza, Voces del Senado. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en el Senado de la República? Es muy sencillo. Descarga la app Mi Senado desde Android o iOS. Regístrate y podrás conocer acerca de las y los senadores, hacer seguimiento en tiempo real de las comisiones y plenarias, cómo avanzan las votaciones del proyecto de tu interés y muchísimo más. Accede a la app Mi Senado y ponte al día de la actividad legislativa. Queremos presentar hoy en Voces del Senado a través de la Radio Nacional de Colombia una entrevista que realizó el jefe de Información y Prensa, Robinson Castillo Charris, al senador conservador Óscar Mauricio Giraldo sobre su vida, qué le gusta y qué lo llevó a convertirse en senador de la República. Robinson. Bienvenidos hoy con un invitado que tiene mucha fe, el senador Mauricio Giraldo. Senador, bienvenido. Gracias, Robinson. Muchas gracias por esta invitación y bueno, un saludo muy especial a todos los que nos están viendo en este momento. Usted nace en Granada, Antioquia. Así es, Robinson. Yo nací en un municipio que queda a 75 kilómetros de
de Medellín. Es una zona que fue de mucho conflicto por allá en el año 90, 95, los 2000. Yo fui nacido y criado en ese municipio, saqué grado en el colegio de mi municipio y muy orgulloso de ser del oriente antioqueño, de ser de allá, de ese municipio que tanto bien le ha hecho al país. Bueno, menciona usted una situación compleja de violencia allá en su municipio, pero a quienes no conozcan su tierra natal, ¿cómo es Granada? Bueno, Granada es un municipio que en ese tiempo tenía cerca de 21 mil habitantes. Después del conflicto, de tanta guerra, de tantas muertes, de ese conflicto que se generó Robinson, que lo llamaban el fuego cruzado, quedaron 3.000 personas. 3.000 personas prácticamente casi se muere en mi municipio. Es un municipio muy fuerte en panela, en café, en agricultura. Es agrícola 100%. Y bueno, yo le debo todo ahí. Yo soy hijo de un taxista y de una enfermera. Senador, ¿cómo le fue en la primaria de estudiante? Bien, estudié en un colegio llamado Jesús María Yepes. Ahí estuve cursando. Incluso hay una anécdota que mientras yo estuve allá en el colegio, en esa escuela donde estaba, se cayó un helicóptero sobre la escuela y ahí murió J. Emilio Valderrama, un conservador muy, muy reconocido a nivel nacional, y ahí murió él, en ese accidente, en la escuela donde yo estuve. Pero fue una infancia relativamente tranquila, porque en el municipio muchas veces había hostigamientos, enfrentamientos con la guerrilla, entonces era una tensión constante. ¿Cómo se sale uno de esa situación? Es decir, ¿cómo un joven no entra a alguno de los dos grupos en conflicto? Sí, mira que yo le doy gracias primero a Dios, porque tuve una madre y un padre que me mostraron siempre un muy buen camino. Mi madre siempre me recomendó tener muy buenas compañías y aprovechar ahora que si alguno nos está escuchando, hay que tener muy buenas amistades. Sí, ese refrán que dicen, dime con quién anda y te diré quién eres, es muy cierto. O ese otro refrán que dice, en quien con la miel anda algo se le ha de pegar. También es muy cierto que uno si tiene buenas compañías, produce y hace cosas buenas, y si tiene malas compañías, pues el resultado siempre va a ser malo. Yo me relacioné siempre muy bien, mis amigos, yo nunca me fui para ningún lado, pero yo tuve una anécdota muy importante. Yo fui sacristán de mi municipio, yo fui sacristán de Granada, Antioquia, en el año 98 y 99. Estaba el conflicto en lo más vivo, en lo más fuerte, estaba que se estallaba ya toda esta situación, y allí estuve muy cerca a los sacerdotes, muy cerca a la iglesia. Mi madre siempre me inculcó mucho los valores cristianos, católicos, y yo creo que eso me salvó mucho, el estar en este ambiente y con las indicaciones de mis padres. Uno, cuando usted menciona que fue sacristán, creemos que se pensó tal vez ser sacerdote también. No, nunca lo pensé. No, no, jamás pensé en ser sacerdote. Desde muy pequeño supe que quería casarme, desde muy pequeño, y eso es lo que tengo ahora. Tengo una esposa maravillosa y 5 hermosos hijos. 4 mujeres y 1 hombre. ¿Le ha rendido? Ahí vamos. ahí vamos, Robinson. Apenas vamos en 5 hijos. Convicciones marianas. Cree mucho en la Virgen, ¿cierto? Sí, sí. Creemos mucho. Obviamente, nosotros somos seguidores 100% de nuestro Señor. Pero entendimos que María nos ayuda a acercarnos más perfectamente a Él, nos ayuda a acercarnos mucho a Él. Entonces le pedimos a ella que nos ayude a estar más cerca a nuestro Señor. ¿Ha sentido en su vida milagros? Muchos milagros, claro, muchos milagros. Ver a mis hijos es un milagro patente, ver el amor que ellos tienen para conmigo, ver situaciones en la vida donde una persona estaba enferma y de un momento a otro milagrosamente se sana. También los milagros que hacen los médicos allá cuando hacen una cirugía de corazón abierto, eso es un milagro grandísimo a través de los médicos, ¿cierto? Sí, he visto muchos milagros, muchos. Más allá de ese misticismo, más allá de ese de eso que muchas veces creemos que los milagros solamente son se me apareció algo. No, los milagros los vemos todos los días. El ser capaz hoy de respirar, el ser capaz hoy de hablar, de estar acá conversando, Robinson, eso ya es un milagro de Dios. Y para muchos, usted también es un milagro electoral. Totalmente, para mí también, Nosotros, Robinson, si me lo permite, lo digo, iniciamos esta carrera, primero,
sin casa política. Nosotros no somos de ninguna casa política. No somos de apellido político, como lo decía anteriormente, soy hijo de un taxista y de una enfermera. Tercero, no teníamos ninguna experiencia electoral. Nadie del equipo, cuando emprendimos esta carrera, sabía de cómo se hacía una campaña electoral. Nada. Yo nunca fui ni edil, ni concejal, ni diputado, ni alcalde, ni gobernador. Nunca. Nunca, yo siempre he sido es un comerciante y un empresario que he construido patria desde mi privacidad, pero ahora Dios me puso acá a servirle a mi Dios y a mi patria. Hicimos un trabajo muy grande. Ah, se me olvidaba algo. El tema, la campaña nos duró 2 meses. Yo salí el 8 de enero a hacer campaña, hasta el 13 de marzo. Sí, hasta el 13 de marzo. Contra todo pronóstico, sin dinero, sin nada. Y sacamos 110 mil votos. Increíble, eso es lo que por ahí estuve viendo que lo llaman la maquinaria de la fe. Sí, eso dicen. Lo que pasa es que yo llevo hace 19 años, yo soy misionero católico. Hace 19 años yo predico la palabra, ayudo a jóvenes que quieren, no tienen el sentido de la vida, que quieren suicidarse, matrimonios que se están separando. He estado en ese tiempo, en esta misión hace 19 años. Entonces hay mucha gente a nivel nacional que me conoce, pero aparte de eso también la parte comercial y empresarial, que hace 22 años yo soy comerciante y empresario. Entonces se conjugaron estas dos realidades, la realidad de la fe y la realidad comercial, y sacamos esta votación. La campaña Robinson la hicimos con amigos, del cuerpo a cuerpo, del casa a casa. Un amigo nos regalaba el tiquete para ir a tal ciudad, otro amigo nos regalaba los juguitos y los pasteles para darlos en la reunión, otro amigo nos ayudaba a convocar, y así hicimos la campaña. Y así me rodé, caminé, anduve 26 departamentos del país. Así estuve en 26 departamentos del país. Yo saqué mi votación, el total fue el 40% en Antioquia y el resto en todo el país, en los otros departamentos. ¿Ese símbolo que carga colgado tiene que ver con esa... la medalla? Sí, señor. Sí, la medalla este representa la fe que yo le tengo a Dios, que yo llego a Jesús por medio de María. Eso significa. Es una entrega que uno le hace a ella. Entonces uno ciertamente, eso es un proceso de un estudio de 33 lecciones, donde uno va estudiando unos módulos y durante 9 meses hace una formación y luego se hace la consagración a Jesús por medio de María. En su actividad ahora como senador, ¿qué ha pasado con ese rol de misionero? No, es que yo me siento un misionero senador. Yo me siento primero misionero y luego senador. Yo estoy aquí cumpliendo una misión que Dios me mandó acá. Así de sencillo. Nosotros tenemos unas banderas que defendemos la familia, la vida, la dignidad de las personas y el trabajo. Nosotros estamos enfocados, trabajando en ello, y eso es lo que estamos haciendo, básicamente. Hablaba esta semana con un amigo senador y él me decía: Mauricio, senador, es que lo que usted está defendiendo ahora, hace 20 años no había que defenderlo, pero ahora sí. Robinson, ahora sí, hay unos ataques muy fuertes a las familias, hay unos ataques muy fuertes a la vida, a la dignidad de las personas, pero muy fuerte. Y aquí estamos de cara al país, trabajando por ustedes, tratando de defender a su familia, tratando de defender a ese matrimonio, tratando de defender a ese joven que necesita oportunidades, tratando de defender ciertamente nuestra fe y tratando de defender nuestro país. Deduzco por lo que nos acaba de reseñar que advierte una gran crisis de valores. No, indudable. Indudable, hay una crisis, no grande, es monumental la crisis de valores, de verdad. Yo me sorprendo cada día más de los jóvenes que no ven, no encuentran sentido a la vida. Sí. Y Robinson, ahora hay muchas mejores oportunidades de calidad de vida. O sea, ahora se vive mucho mejor que hace 30, 40 años atrás. Ahora hay muchas más facilidades de dispersarse, de encontrarse con su familia en centros comerciales, salas de cine. Hay de todo. Está el internet, hay de todo. Pero tenemos unos jóvenes que no encuentran sentido de la vida, que no saben para dónde mirar, quitándose la vida. Hay crisis ciertamente a nivel psiquiátrico y psicológico en el país. Eso cada vez está más grave. Y hay una crisis muy grande de familias. Es que todo radica en las familias. Eso no es una frase lapidaria, eso no es una frase de que la base de la sociedad es la familia. No, 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 no. Eso es esencial, eso es fundamental. La familia es fundamental. Y por eso tenemos que hacer políticas en el debate de la
de la pensional Robinson, yo decía claramente que teníamos que propender para fortalecer las familias, para hacer políticas que vayan en función de más nacimientos en nuestro país. Pero no, eso no está sucediendo. Nos tienen adormecidos, ¿sí? Cada vez la gente entiende menos lo que es la importancia. No sé, Robinson, si le ha pasado. Usted va entrando a su unidad o algo y usted fácilmente se encuentra con 5 o 10 personas y probablemente ninguno le salude. Así es. Precisamente por eso, porque la gente no está viviendo en la sociedad. Estamos creciendo una sociedad narcisista, egoísta, anarquista, y eso es muy delicado. Y obviamente hay un mea culpa de una generación que está creando esta generación de pocos valores. Senador, ya para finalizar, defíname a estos personajes de manera muy puntual. El Papa Francisco. El Papa Francisco es un hombre que Dios lo puso a dirigir nuestra Santa Madre Iglesia, y ha sido un hombre muy social, que le gusta trabajar, obviamente, desde su pontificado, instando a ser muy cercano al otro, muy cercano a... Él le ha dicho a los obispos, tienen que oler a oveja. Y él lo ha demostrado con su pontificado. La Virgen María. La Virgen María para mí es modelo de toda mujer. Jesucristo. Jesucristo es todo. Jesús es el Señor, es nuestro Salvador. Jesús es el amor. Jesús es nuestro Dios. Senador Mauricio Giraldo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Robinson. Muy amables. Señoras y señores, de esta manera culminamos esta emisión de Voces del Senado a través de la Radio Nacional de Colombia. Volveremos mañana, Dios mediante, con más información legislativa. En nombre de Iván Name Vázquez, el presidente del Senado, Robinson Castillo Charris, jefe de información y prensa, Rodrigo Meléndez, Alexander Ariza, Geraldine Ávila, Marlon Yepes y José Alfredo Fruto, les agradecemos su amable compañía. Hasta entonces, permiso.